cuando vamos a grabar, ¿cómo vamos a colocar el micrófono? ¿Qué tan alto? ¿Dónde lo ubicamos? ¿Hacia dónde apunta? ¿Hacia un lado? Esas son preguntas que vamos a responder en el video de hoy. Así que comencemos. Hola mi gente, yo soy Cribas, productor de música urbana, y este es mi canal donde encontrarás instrumentales para tus canciones, como también tips que te van a ayudar a sacar el mejor sonido posible desde tu home studio. Así que si eres nuevo por aquí y esto es algo que te interesa, considera suscribirte para más contenido como este. Comencemos con el video de hoy. La primera pregunta que vamos a responder el día de hoy es ¿dónde vamos a ubicar el micrófono? Por regla general, aunque no siempre sea eso lo correcto, vamos a tratar de evitar el centro de la habitación y las esquinas, porque es donde generalmente peor suena nuestro micrófono, aunque hay casos que la esquina sea la mejor opción. Así que puedes tratar, ve ubicando el micrófono en diferentes sitios para ver en qué lugar suena mejor. Tómate una tarde para eso, tú ubicas el micrófono, grabas una voz en ese lugar, ubicas el micrófono en otro lugar y grabas una voz en ese lugar, y te vas a dar cuenta que hay lugares que las voces van a sonar con más cuerpo, hay lugares que van a sonar con menos cuerpo. Eso es por los modos de la habitación, pero eso es el tema para otro video. Lo que quiero que tú hagas aquí es que intentes en diferentes sitios de la habitación para ver dónde suena mejor, pero trata de evitar las esquinas y exactamente el centro de la habitación. Ahora, si en tu habitación hay mucha reverberación o mucho eco y tú no tienes paneles acústicos que te ayuden a hacer que el sonido sea un poquito más seco, hay algo que tú puedes hacer para que tus grabaciones queden muchísimo más limpias, y es grabar en el closet. Sí, tú lo que puedes hacer es abrir las puertas del closet, buscar algunas sábanas o mantas y ponerlas en las puertas, y tú pones el micrófono ahí y grabas. Las mantas y la ropa te va a servir como material absorbente, haciendo que tus voces queden muchísimo más limpias. Y tú puedes controlar qué tanto absorben sacando ropa o moviendo las mantas del lugar. Así que eso es algo que tú puedes intentar si no tienes el dinero para poder hacer los paneles acústicos en tu estudio casero, en tu habitación. La segunda pregunta que vamos a responder en este video es ¿hacia dónde vamos a apuntar el micrófono? Y probablemente tú tienes un micrófono cardioide. Te puedes dar cuenta si tiene un dibujito que parece como un corazón. De hecho, de ahí viene el cardioide, por la forma en que capta el sonido. ¿Cómo lo capta? Bueno, por el frente sí capta toda la señal que tú le estás enviando, pero por atrás la rechaza. Y nosotros podemos usar esto a nuestro favor. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a definir qué es lo que genera ruido en nuestra habitación. Por ejemplo, puede ser que en tu habitación tu computadora, el abanico de la computadora te genere ruido, y eso las grabaciones quede grabado. Puede ser que tengas una ventana a tu lado que cuando pasa un vehículo suene, y eso es un ruido que queda grabado en tu grabación. Puede ser que tú tengas, como en mi caso, un aire acondicionado que tengo aquí arriba, que es algo que me genera un poco de ruido en mis grabaciones. Ahora, ¿qué yo hago? Con el micrófono, como yo sé que por el frente capta la señal, pero por detrás la rechaza, yo me pongo justamente de frente hacia el aire acondicionado, que es mi caso, y por detrás el micrófono va a rechazar. Así que si yo me pongo aquí, el micrófono lo pongo de frente a mí, por detrás está rechazando y por el frente capta mi sonido. Entonces, eso es algo que tú puedes hacer también, y es después que tú encuentres la ubicación donde tú vas a poner el micrófono, el lado que tú lo vas a poner a apuntar es justamente de espaldas a lo que te genera ruido, que tú quedes de frente de lo que te genera ruido. Así, cuando tú estás cantando, el micrófono va a captar tu voz perfectamente y el ruido, sea de donde sea que venga a tu habitación, está rechazado, ya sea la ventana, sea el aire acondicionado, como es en mi caso, o sea tu computadora, o lo que sea que te genere ruido. Canta de frente al ruido para que el micrófono rechace ese ruido. Ahora, la tercera pregunta que vamos a responder aquí es ¿qué tan alto vamos a poner el micrófono? Y eso va a depender mucho del artista que tú estés grabando y su estilo al cantar. Por ejemplo, hay personas que cuando están cantando lo que hacen es que como que toman esta posición para cantar hacia abajo. Hay cantantes que lo que hacen es que cantan hacia arriba. Por ejemplo, hay algunos que yo he grabado que tienen la letra en el celular, y lo que hacen es que agarran el celular de esta manera, entonces siempre están mirando hacia arriba. En esos casos, el micrófono lo ideal es ponerlo desde arriba apuntando hacia su boca. Si es de la persona que tiene, por ejemplo, una hoja y la pone de abajo, lo ideal entonces sería poniendo el micrófono desde abajo apuntando a su boca. Lo que tú tienes que hacer es buscar la forma de tú poner el micrófono que apunte directamente hacia la boca, porque es muy probable que esa sea la mejor posición para tú colocar el micrófono y que tú tengas una buena grabación. Claro, no siempre esta es la posición correcta, así que lo mejor es tú intentar hacer varias opciones, pero este es un muy buen punto de partida. Tú tienes que ver cuál es el estilo de grabación de la persona o cuál es el estilo de cantar y ubicar el micrófono acorde con esa persona.
trata de no decirle al cantante, si por ejemplo, si es lo que cantan así hacia arriba, trata de no decirle no, canta hacia abajo y poner el micrófono debajo. Porque eso va a hacer que tenga esa preocupación en la cabeza, que no, tengo que cantar hacia abajo, y va a hacer que no se concentre tanto en la grabación como tú quisieras y la grabación no quede perfecta, la grabación no quede bien. Así que mejor trata de adaptarte tú a esa grabación, y en el caso de que seas tú mismo el que está grabando, que estos tips los tengas para ti, trata de analizar cómo es que tú estás haciendo y trata de que el micrófono no esté en tu camino, sino que tú puedas cantar libremente y el micrófono no esté en el medio, que tú lo vayas a chocar o que tú tengas que estar pensando cómo moverte para no chocar el micrófono. La cuarta pregunta que vamos a responder en este video es: ¿a qué distancia yo debo grabar del micrófono? Si tú viste el video anterior, yo explico a que la distancia más o menos ideal podría ser 20 centímetros o un pie, dependiendo de cómo tú midas en tu país, del micrófono, con el filtro pop en el medio. Ahora, aunque eso sea un buen punto de partida, que por lo general es lo que mejor funciona, no siempre tiene que ser esa la situación. Anteriormente en este mismo video yo te dije que si tu habitación tiene mucho eco, mucha reverberación, una muy buena manera de tú solucionar eso puede ser tú abrir el closet y grabar dentro del closet. Pero otra buena solución puede ser grabar más cerca del micrófono. ¿Por qué? Eso hace que el micrófono capte más esa señal de tu boca y capte menos la señal que viene de la habitación, o sea, la reverberación, el eco que tenga tu habitación. Pero tienes que tener en cuenta que mientras más cerca del micrófono, más variación va a tener de volumen. Por ejemplo, si tú te mueves un poquito, más variación va a tener volumen, como también va a tener muchísimos más graves. Pero si en tu habitación hay mucho eco, hay mucha reverberación, y esa es una de las formas que tú puedes solucionarlo, es mejor hacerlo de esa manera y luego en la mezcla, aunque sea más difícil, tú puedes solucionar el problema de mucho grave o mucha variación de volumen. Así que yo espero que con estas cuatro preguntas tus grabaciones sean muchísimo mejores, y tengo una pregunta para ti el día de hoy. ¿Cuál es la técnica que tú más usas para tener una grabación muy buena cuando tu entorno, cuando los equipos que tú tienes no te favorecen? Déjame la respuesta aquí debajo en un comentario, y recuerda, si te ha gustado el video de hoy, dale me gusta, no olvides suscribirte y nos veremos para la próxima. ¡Chao!